Buenos días, Gran Canaria, buenos días, Lanzarote, a través del canal 28 de la TDT Insular y buenos días también para la isla de Fuerteventura a través del canal 43 de la TDT Insular. Hoy vamos a hablar del Partido Socialista aquí a nivel insular, que está en un proceso ahora de recogida de avales para el proceso de primarias que va a tener lugar el próximo 22 de octubre. Y en esta ocasión vamos a entrevistar a Alejandro Ramos, precandidato al Partido Socialista Canario a nivel insular en la isla de Gran Canaria. Buenos días, Alejandro. Muy buenos días, María. Bienvenido a Canal 3 Digital. Encantado de estar aquí y siempre pues un honor para mí poder estar contigo y sobre todo con la cantidad de personas que te siguen. ¿Por qué decides presentarte al proceso de primarias para en tu momento liderar el Partido Socialista a nivel en Gran Canaria? Pues desde hacía algún tiempo, muchísimos compañeros y compañeras me instaban o me sugerían el por qué no daba el paso. Para ellos era una necesidad importante renovar el partido. Se daba la característica principal de que Pedro Sánchez lo hizo a nivel estatal. Inmediatamente el proceso regional obtuvo la victoria en el Víctor Torre, un proceso de primaria, que creo que también representa pues, una renovación en el partido, porque es una persona todavía con recorrido político. Y a nivel insular, pues estábamos buscando pues, la oportunidad de darle voz a aquellos que menos tienen, sobre todo si a alguien me debo a la militancia. Hay cantidad de militantes desconocidos que no ostentan cargos políticos ni cargos que conlleven retribución económica, sino son gente de la base que están dispuestas siempre a ayudar por el partido en todos y cada uno de los lugares donde frecuentan, ya sea un bar, una peluquería, la calle, los amigos, siempre tienen en valor al Partido Socialista y yo creo que esa gente hay que rescatarla, hay que darle voz a aquellos que no la tienen, hay que buscar el talento, personas jóvenes, pero también con la experiencia de aquellos que más tiempo llevan. Yo creo que hay que hacer una combinación idónea, sobre todo que nadie se sienta pues desplazado, sino que todos tengan las mismas oportunidades, tengan la capacidad de poder ir en lista y no por ser de la aldea Santa Brígida, Amogán o Agrete, se vean renegados siempre o relegados siempre a ocupar solamente posiciones a nivel local cuando el talento le puede dar la oportunidad de estar en las listas del Cabildo. Yo en este caso me presento con muchísima ilusión, con muchísimo respeto, con muchísima humildad. Y lo que quiero es eso, renovar para ganar ante la ciudadanía, para ganar cercanía con la gente, para estar 24 horas volcado en los distintos municipios, porque así tengo la predisposición por mi tiempo libre, al estar liberado en Telde, pues estar cerca de los vecinos y vecinas, y eso es lo que se trata. Sea, ¿en qué momento tú lo decides porque te lo comentan los compañeros o tú mismo decides dar el paso? Un poco de todo. No, la verdad es que desde hacía tiempo lo habían diciendo, pero bueno, se veía algo muy, muy lejano y fruto después del Congreso Regional, donde ves a muchísimos compañeros y compañeras, pues te lo sugieren, ahí no estaba decidido y a partir de ahí se dio el caso de que salta mi nombre en algunos medios de comunicación, cosa que yo no esperaba, y ahí se duplican o se triplican las llamadas, pues intentando convencerme para que dé el paso, visto el cariño de los amigos y sobre todo simpatizantes, unido a que en aquel momento también surgieron muchísimas llamadas presionándome para todo lo contrario, para que no lo hiciese y tal. Y bueno, yo soy una persona que a mí no me gusta que O sea, ¿ha ante una habido decisión. presiones en torno a ti para que no te presentaras? Sí, claro, ha habido muchísimos compañeros y compañeras que me instaban a que no lo hiciera y que me sugerían que no lo iniciase ese proceso. Y yo creo que al final, yo creo que perdemos todos si ese tipo de conductas se dan. Es una primaria que ahora, porque se ha cerrado el plazo, pero si hubiese habido más candidatos, pues encantado, porque creo que enriquece el debate y da la oportunidad de todo. Y yo, lo he dicho siempre, en todo este recorrido, no voy a hacer uso ni de la descalificación, ni del insulto, ni absolutamente nada. Veo a muchísima gente nerviosa, veo a gente que avala la otra candidatura en redes sociales, yo creo que equivocándose en los insultos, las descalificaciones o en los comentarios sin ningún tipo de rigor ni sentido. Yo creo que las mentiras, pues todo el mundo las conoce. Y evidentemente, si algo me siento orgulloso es de ser una persona que apoyo el municipalismo, que estoy cerca de los vecinos y vecinas, que creo que hay que estar cerca de los vecinos, que creo que los municipios tienen que contrarrestar pues el peso orgánico de las deficiencias que tienen y sobre todo buscar esas personas que se encuentran ahí instaladas en los municipios para darle voz.
Y yo creo que contamos con muchísimos cuadros pues muy importantes en todos los municipios y creo que se tiene que estar cerca de ellos ante los problemas que se dan en toda la isla de Gran Canaria. Alejandro, ¿qué ha supuesto el proceso de primarias para ti en relación al de cuotas? Porque si no hubiera primarias, no tenías posibilidad, ¿no? Sí, aquí lo que ha ocurrido es que en el comité insular pues se decantaron por un modelo que yo creo que es mucho más alto en la cantidad de avales. Es decir, estamos hablando cerca de unos 400 avales, a razón de un 20%. El 3% de 1.900 pues hubiese sido pues 50 y pico avales. Eso cambia sistemáticamente la oportunidad de participar. Y yo creo que se tiene que dar la oportunidad que cualquier militante se presente. A mí el sistema de avales no me gusta porque es violento, porque no para mí, porque la gente puede hacerlo con libertad, avalar a quien quiera. Pero sí entiendo a otras personas que se sienten pues atemorizadas, presionadas porque su nombre figure. Y yo creo que al final es una cuestión de dar la oportunidad de que haya debate. Si no concurrimos, no conseguimos los avales, cosa que no va a pasar, tendríamos un problema. Y el problema sería que al final pues se decantan solo por una sola persona y sin que haya ningún tipo de debate. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por conseguir los avales y sobre todo empezar a quitar esta situación. Podemos hablar de otros procesos más democráticos, que se presente cualquiera y que se vote directamente tras un proceso de doble vuelta, si hay muchos o lo que sea, pero el proceso de avales genera una división y un alejamiento entre unos y otros. Hay compañeros y compañeras que te respaldan, pero no lo dicen abiertamente. ¿Por qué? ¿Porque no salen en la foto? Por temor, por miedo, porque estamos a un año y medio de las listas electorales, porque se juegan mucho, porque la Secretaría Insular marca las directrices a nivel municipal, pero también la confección de listas al Cabildo de Gran Canaria. Y yo siempre lo he dicho, yo no me siento a este proceso por querer estar ni tan siquiera en el Cabildo. Estaré donde el partido quiera, estoy haciendo una labor de oposición en Telde que va a dar su fruto. A pesar de estar en la oposición, que nos fuimos por la dignidad de aquellos que son incapaces de cumplir un pacto y lo rompen a través de decretos, esa es la realidad. Nos fuimos fruto de una compañera tener que pagar 2.100 euros de su bolsillo, es una realidad. Nos fuimos fruto de la reducción del 50% de las áreas del Partido Socialista en el borrador de presupuestos, que aún no han sido elaborados y se siguen prorrogando, pero en ese borrador figura una reducción que era innegociable. Yo no estoy en política por cobrar un sueldo, tengo mi profesión, soy abogado, y ni tan siquiera, igual si hubiese estado el Congreso de los Diputados me hubiese abstenido, igual hubiese renunciado como hizo Pedro Sánchez a marcharme, porque creo que los principios, la ética, es lo que da al fin y al cabo su fruto, y ahí estoy. Y en ese sentido yo creo que salimos de una decisión colectiva, pensada y razonada, ante lo que era una vejación al Partido Socialista. Y creo que el Partido Socialista tiene que sentir orgullo, no solo por sí mismo, sino por las personas que representa. Y yo lo que he visto en la calle es que nadie me ha criticado la salida, todo lo contrario, han valorado la dignidad, la valentía, no solo en este proceso de presentarme, sino en aquel momento de salir, porque imagínese cómo hubiese sido el día después de permanecer en ese gobierno sin la asesoría jurídica, un 50% menos de presupuesto y con una compañera que ha pagado su bolsillo 2.100 euros para evitar que se perdiera un millón de euros en materia de empleo. Entonces, al final, yo creo que la imagen hubiese sido lo que quería, en este caso, la alcaldesa de Telde, Carmen Hernández, deprimente para el Partido Socialista, debilitada, humillada. Yo creo que no se tienen que dar ese tipo de situaciones y si no quieren contar con nosotros, pues nos vamos. Sobre todo porque en un pacto tiene que ser de tú y tú, de igual a igual, con un trato respetuoso ante los que nunca hemos hecho nada, ser irrespetuoso. Y a la larga se ha visto que la ciudad se ha quedado paralizada desde que nos fuimos, sin ningún tipo de expectativas de futuro y simplemente achicando agua ante unas personas que son capaces de sacar esta ciudad adelante. Para aquellas personas que se acaban de incorporar a este programa, nos encontramos con Alejandro Ramos Guerra, precandidato al Partido Socialista Canario aquí a nivel insular para la isla de Gran Canaria, cuyas votaciones se van a celebrar el próximo domingo 22 de octubre. ¿Qué mochila llevas en la espalda? O sea, ¿qué llevas? ¿Qué llevas como experiencia, como currículum vitae para aquellas que te están viendo, que están escuchando a través de las redes sociales, Alejandro? Pues yo creo que la experiencia de haber estado 18 meses del mandato anterior en la oposición,
de ser secretario general en una agrupación completamente fraccionada como estaba Telde en aquel momento y estar de una manera tranquila, sosegada y que camine sin ningún tipo de problema la agrupación de Telde, que se ha incrementado el número de afiliados y afiliadas, y sobre todo la experiencia de haber estado gobernando una gran ciudad, ya no solo como primer teniente alcalde, sino en muchas ocasiones directamente como alcalde, y con la posibilidad en aquel momento que si se hubiese permitido a través del partido, pues igual, en lugar de estar ahora en la oposición, hubiese sido alcalde porque los números daban y la predisposición para hacer una moción de censura también estaba sobre la mesa. Por lo tanto, experiencia y baja es mucha. Telde es una ciudad complicada que hemos sabido sacar adelante, que hemos sabido dirigirla y llevarla en el tiempo que estuvimos a buen puerto. Ahí está la gestión que hemos realizado el Partido Socialista, que ha calado no solo entre el funcionariado del ayuntamiento, sino en los vecinos y la sociedad en general. Y para mí es un reto muy importante el afrontar este proceso orgánico, que nada tiene que ver, para realmente ponerle voz a las agrupaciones que muchas se encuentran pues completamente abandonadas. ¿Qué importancia tiene para ti la renovación del Partido Socialista a nivel insular aquí en Gran Canaria, donde también hay municipios en los que ha habido un pacto, en otras veces, en otros municipios se ha roto ese pacto y solamente un municipio como la Aldea San Nicolás, donde está gobernando el Partido Socialista con mayoría absoluta, porque los demás son pactos que tienen con otras Correcto. formaciones políticas? Lo que soy es siempre bastante crítico, pero en aras de la mejora. El Partido Socialista redujo los votos en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, aumentó en otras, pero hay muchos que están gobernando incluso en alcaldías que se han reducido su caudal de votos. En Telde duplicamos no solo los concejales, sino el número de votos. Y yo creo que la herramienta y la estrategia, y sobre todo el ingrediente fundamental, fue la renovación. Renovación de gente que realmente sea querida a la sociedad, que haya aportado a la sociedad, que se sienta en reflejo de la sociedad, que conozca la realidad de los municipios. Y a partir de ahí, pues yo creo que ahí se muestra el secreto de Tomás Pérez la Aldea, con un grupo de gente joven, pero también con mucha experiencia, con muchísimo talento que hay que rescatar y recuperar y potenciar para que lleguen lejos. Y yo, durante este pequeño proceso, que llevamos pocos días, me he encontrado muchísima gente completamente aislada, abandonada, que se encuentran pues completamente desnostrada, deseando que haya otro futuro en este partido, que no se le dé pues esa salida. Y parece que al final entramos en una dinámica, solo gobiernan mis amigos, o les doy la oportunidad de gobernar solo mis amigos, y si no piensas igual que yo, o eres crítico, o actúas de otra manera, o lo haces tan bien que podrías hacerlo mejor que yo, pues te aíslo, te arrincono y te doy esa opción de olvidarte de la vida ¿Hay política para familia siempre. dentro del Partido Socialista? Yo será que soy Oye, huérfano, tú eres huérfano, ¿no? no tengo familia, no tengo mochila, no tengo ningún tipo de hipoteca, no he prometido nada a nadie, he venido con las manos limpias, con disponibilidad de dedicarme a esto. Mis 35 años se enfrentan a los 35 años de vida política del otro candidato. ¿Es un hándicap o cómo lo ves el que el señor Franqui lleve 35 años en política frente a ti? Yo Que pienso que, tiene 35 años, ¿no? claro, es que a la par coinciden esas mismas cifras, esa Infra. misma cantidad. Yo pienso que al final debemos aprovechar la experiencia de los compañeros y compañeras, pero hay determinadas cuestiones que yo creo que hay que saber hasta dónde se pueden llegar, o saber aquellos retos donde no puedo bajar. Hay determinadas personas que yo entiendo que deben estar en estructuras mucho más altas, y a partir de ahí, pues yo pienso que los modelos son completamente distintos. El modelo de participación en Telde ha sido democrático, donde todo el mundo puede opinar, donde todo el mundo puede votar en primaria lo que quiera. Jamás he coaccionado a nadie para que vote lo que yo quiero que se vote. Y a partir de ahí yo creo que ese modelo tiene que cambiar. A mí en muchas ocasiones se me critica de forma falsa que he avalado a Susana. Mentira, he avalado y he votado a Pedro Sánchez. Lo hacen para intoxicar y para intentar eclipsar o ningunear pues esa es carencia que a lo mejor pueden ¿Y en tener el proceso otros. regional avalaste a Patricia? En el proceso regional avale Ángel Víctor Torres y vote Ángel Víctor Torres. Pero se intenta tergiversar esa situación por lo siguiente. En Telde se dio la oportunidad, desde mi punto de vista democrática y lógica, de que cada uno votase lo que quisiese. Y ganó Patricia con 25 votos, seguido Juan Fernando con 18 y Ángel con Víctor. 15 Ángel Víctor.
Y yo no voy a decirme que se ha apoyado a Patricia o a Juan Fernando o a otra persona. Se ha votado libremente lo que se ha querido por la militancia, de forma unánime. Si eso condiciona algo, pues me da exactamente igual. Yo pienso que sería un error. Y bueno, la gente yo creo que se vio pues el valor que se dio al proyecto de Alberto Torres cuando dos componentes de Telde, dos miembros de Telde, Gregorio Viera y Paco Ramos Camejo, pues están en la ejecutiva regional. Al final son personas que van a optar y que pueden sumar muchas ideas positivas para un cambio. No obstante, el Partido Socialista tiene dos rivales importantes a nivel municipal, que es Nueva Canarias. Nueva Canarias por un lado y Podemos por otro lado. ¿Cómo se enfrenta el Partido Socialista a esas dos formaciones políticas también de cara a las próximas elecciones? Pues con muchísima ilusión y ganas. Fíjese que Nueva Canarias en Telde baja su caudal de voto de 9 a 7, el Partido Socialista sube de 2 a 4, con lo cual estamos a 3 concejales. Tres concejales cuando éramos unos auténticos desconocidos y cuando a partir de ahora la gente ha visto trabajar y ha visto la seriedad y la honradez con que lo hemos hecho. Y a partir de ahí, y tan importante como lo otro, ha sido Podemos. Podemos ahora mismo en Telde se encuentra fraccionado, son solo dos concejales, de dos corrientes completamente distintas, y eso se nota en la labor de oposición, pero que nos llevamos francamente bien. Son dos chicos estupendos y que a partir de ahí, pues yo pienso que la verdadera izquierda la ha representado el Partido Socialista, no solo en trabajo, en mociones, sino en el día a día con los vecinos y vecinas. Alejandro Ramos representa la frescura frente al compañero Sebastián Franqui. La renovación en este caso, otra imagen del Partido Socialista nueva, renovada. Yo pienso que la imagen tiene que cambiar de arriba abajo, si no, no vamos a ser lo suficientemente capaces de mostrar la... Estamos viendo siempre las mismas fotografías de dirigentes del Partido Socialista a nivel de Canarias o a nivel de Gran Canaria, en este caso, que son la votación el día 22 de octubre en Gran Canaria. Pues sí, por eso nosotros sabemos lo que nos jugamos, sabemos lo que se juega el otro rival. Y lo hacemos con muchísima ilusión y muchísima ganas, con muchísima austeridad y sobre todo con la ilusión de aquel que está pues llegando a todos los pueblos con muchísima gente, como bien decías, con miedo, y que se verá en las urnas. La gente va a ser distinto el nivel de avales al de voto, eso lo tengo perfectamente claro. La gente va a votar con la cabeza, pero sobre todo con el corazón en la urna, y sobre todo a partir de ahí, pues yo creo que lo importante es que no haya ni vencedores ni vencidos, sino simplemente que se unan fuerzas. Pero bueno, yo pienso que el reto era difícil, pero es posible, y yo estoy confiado en que lo podemos hacer, y lo único que necesitamos es trabajar de forma coordinada y que los compañeros pues pierdan ese temor para la firma del aval y posteriormente acudan masivamente a las urnas a demostrar su... Porque puede ser que avalen al compañero Franqui y después te voten a ti, ¿no? Puede, lo que estás diciendo, que no se va a corresponder... Va a suceder el mismo caso que Pedro Sánchez y Pedro Susana. Sánchez, vamos a quedar detrás en avales, pero los votos van a ser completamente distintos. He hablado con muchísimos de ellos y sienten una determinada presión que bueno, que los entiendo, que los comprendo. Muchos son de la agrupación de Las Palmas, pero la gente vota con el corazón también. Da la sensación de que el Partido Socialista se ha convertido en una agencia de colocación de empleo, ¿no? Pues, quítate tú para ponerme yo y el temor a perder la silla y no salir en esa foto de blanco y negro que ya debería ser en color con la renovación del PSOE a nivel de Gran Canaria. Evidentemente. Entiendo de que aquellos que a priori no me apoyen son aquellos que están cómodos en sus cargos y aquellos que quieren optar a otros. Yo lo he demostrado. Cuando decidí salir de Telde, me incorporé a mi puesto de trabajo. Ahora hemos decidido, tras la incorporación de Soledad Hernández a dar clase en Fuerteventura, el que me liberase, y yo creo que era la oportunidad porque quedan 18 meses. Los mismos 18 meses que faltaban cuando durante el mandato anterior entré en la oposición, y yo creo que es fundamental demostrar con ganas y con sobre todo la ilusión que Gran Canaria tiene que cambiar, sin descuidar Telde. Yo me estoy centrado en Telde, con los vecinos y vecinas, sus problemas,
pero creo que hay que cambiar las caras y creo que darle oportunidad a mucha gente que vale, ¿sabes? Independientemente de la edad. Y pongo ejemplos, hay gente estupenda en la aldea como Anaira y como David y Víctor en Valguillo y Tomás Pérez en la propia aldea y Artemi en Mogán y Entel de Soledad y Saraiva y Gregorio y muchísimos que representan pues una generación distinta que lleva mucho tiempo, mucho menos en la política y a partir de ahí pues yo creo que es fundamental darle oportunidades a mucha gente, pero puedo decir eso como puedo decir pues una concejala que es estupenda en Ingenio como es Christopher, como es Elena, como es tantos y tantos otros. En muchas agrupaciones parece ser que la llave de esa agrupación local la tiene siempre una persona. O sea, no están esas agrupaciones locales a nivel de Gran Canaria, a nivel insular, abiertas a la ciudadanía para que entren nuevos militantes, simpatizantes, para que se afilien al Partido Socialista, sea la verdadera fuerza para gobernar las próximas elecciones aquí a nivel de Canarias. Evidentemente necesitamos gente que se acerque a las agrupaciones, gente que se afilie y sobre todo gente que tenga la oportunidad de demostrar lo que vale. Hay gente que se marcha aburrida porque no se le da la oportunidad. Hay gente que controla férreamente el censo y hay gente que bueno, que por mucho que haga, nunca tendrán esas oportunidades. Yo creo que si algo hemos hecho importante en el municipio de Telde es hacer las ejecutivas abiertas, que salir a la calle, a los barrios, para escuchar de manera inmediata a los vecinos y vecinas, y a partir de eso, pues yo creo que es vital esa gestión y esa actitud. Otro tema importante, ¿cómo se encuentra en estos momentos el proceso de avales, Alejandro? En estos momentos, ¿cómo es el proceso? Ahora mismo consiste en recabar pues, las distintas firmas de aproximadamente unos 400 compañeros y compañeras de toda la isla. Hay un censo global de 1.900. Y la ciudad de Las Palmas pues, tiene 811 afiliados y afiliadas. A partir de ahí es muy importante recabar esos votos y esos avales para poder concurrir al proceso. Si llegamos, perfecto, pasamos a la siguiente fase. Si no llegamos, pues habrá acabado este proceso. Pero bueno, estamos recabando avales por todos ¿Hasta cuándo los es el proceso de municipios. avales para Hasta el los sábado. hasta el sábado? Hasta el sábado. Hasta el sábado. Hasta el sábado tenemos todavía casi una semana para trabajar, hemos trabajado muy bien el fin de semana y es muy importante pues estar permanentemente. Yo creo que la gente se tiene que acercar a las agrupaciones y a las agrupaciones que ellos estimen conveniente pues avalar. ¿Cuáles son las líneas generales de tu programa, Alejandro? Pues yo pienso que es la cercanía con el militante, darle voz, salir las ejecutivas a los distintos municipios para conocer sus realidades, ya no solo con su ejecutiva local, sino con los concejal al grupo municipal que exista. Marcar directrices de forma ambiciosa y sobre todo progresista en el Cabildo Gran Canaria. Tener la oportunidad de hacer encuentros de manera permanente con los militantes. Darle dotación, si se requiriese hasta el punto de vista económico, a las agrupaciones para tener satisfechas sus necesidades básicas. Necesitamos también resolver las gestoras que se encuentran en Santa Brígida y en Galda porque no nos podemos permitir dos municipios que ahora mismo tenemos representación política y queremos seguir aspirando a crecer, se encuentren en esa tesitura. Y sobre todo, y lo muy importante, es desarrollar también una representación jurídica y de formación que dé en pie a que muchísimos compañeros que llegan nuevos no sepan entender un presupuesto, no sepan entender pues, cómo se desarrolla una moción. Un ruego, una pregunta, o desde el punto de vista si hay algún temor o algún tipo de demanda jurídica ante los compañeros, se vean pues con esa dificultad. ¿Cuál es el calendario que tienes ahora para las agrupaciones locales? ¿Te vas ahora a visitar Sí, las agrupaciones locales en Gran Canaria? correcto, sí. Esta tarde comenzamos en Santa Brígida, mañana estaremos en Las Palmas, pasado estaremos en Mogán. Posteriormente estaremos en la aldea y así sucesivamente los 21 municipios porque todos tienen su propia historia, su propia idiosincrasia y sobre todo sus propios militantes que para mí son muy importantes. Procede de Ginamar. ¿Qué importancia tiene Ginamar en la ciudad de Telde para ti? Para mí es vital y yo creo que fue una de las cuestiones por la cual el Partido Socialista molestaba en el pacto, porque el Partido Socialista ha sido el único que ha mirado por Jinama durante este tiempo, durante este mandato. Y pongo varios ejemplos. El asfaltado de la calle Barcelona, el asfaltado
en el cascajo, el asfaltado de la zona industrial Maipés, el desarrollo de un local social en el Lomo Blanco, en Ginamar, dos obras, tanto en Eucaliptos 1 de accesibilidad como en la segunda fase de accesibilidad, y otra plazoleta y el arreglo de la cancha en Eucaliptos 1. Para mí eso fue vital, y que la guinda se marcó por el impulso que se hizo, el arreglo de Juan Carlos Hernández, que para mí es el acierto del Partido Socialista durante este mandato, que lo hemos sabido sacar adelante, que eso molestaba, que lo íbamos a inaugurar nosotros y alguien no quería. Y es una obra que lleva 13 años, un pabellón en Ginama, completamente cerrado, destrozado. Había gobernado Nueva Canaria, no lo supo abrir, gobernó el Partido Popular, junto con Coalición Canaria y Ciuca, y no fue capaz de abrirlo. Y hemos tenido que llegar nosotros, los socialistas, para en un plan de cooperación darle un impulso, hacer una inversión de 650.000 euros y poner en disposición el pabellón a los vecinos y vecinas de Ginama. Ya para ir finalizando, ¿cómo se pueden dirigir los militantes? ¿Dónde se deben dirigir para firmar, para recoger tu aval? O sea, firmar y dar tu apoyo, tu aval. Lo importante son encontrar a personas que se encuentren pues en la sede, personas de referencia, pues Nina Santana, Paco Trujillo, Las Palmas, pero en cualquier otro municipio hay gente dispuesta, está Cristófer Ingenio, estamos en Telde, y si alguien tiene el temor de no hacer o no avalar en Las Palmas de Gran Canaria, le animo a que acuda a Telde a avalar, que estamos por la mañana y por la tarde. Que animo a que participen, a que con su aval, que es de forma secreta, pues que lleguemos a ese camino, tal como están haciendo en otros municipios. A mí eso es fundamental, y eso es lo que estamos haciendo. Hay una página web, alejandroramoguerra.es, que también le explicamos todas las decisiones importantes, y a partir de ahí el Facebook, que también me puede encontrar, y si no, a disposición de acercarme donde ellos me lo pidan. Para finalizar, Alejandro, tienes tu cámara para lanzar un mensaje a la ciudadanía, no solamente de Telde, sino de todos los municipios de Gran Canaria, para el proceso en el que estás ahora, un proceso de recogida de avales para ser candidato a la Secretaría Insular de Gran Canaria del Partido Socialista. Tienes tu cámara. Pues agradecer a Marian y a todo su equipo y a esta casa, donde me siento bien acogido siempre, a lanzarte pues una petición de ayuda, una petición de colaboración a los afiliados y afiliadas del PSOE de Gran Canaria. 21 municipios, 21 oportunidades de cambiar el futuro de esta isla desde el punto de vista orgánico y político. Tenemos que ser ambiciosos, el Partido Socialista debe volver a ser la primera fuerza en esta isla. Hay cuadros, hay personas, hombres y mujeres que tienen el talento suficiente para lograrlo. Pero para eso necesitamos cumplir una primera fase. La primera fase de conseguir los avales, tu firma, tu apuesta por este proyecto como afiliado y afiliada en tu agrupación. Y si no te sientes pues con la tranquilidad de hacerlo en la tuya, pues acude a la agrupación de Telde, a cualquier otra cercana, donde personas no las podrán trasladar. Y a partir de ahí, si logramos esos avales, que estoy convencido que sí, pasaremos a una fase mucho más importante si cabe, que es la de los votos. Los votos en una urna cerrada, con la tranquilidad de votar con el corazón y también con la cabeza. Un proyecto nuevo, renovador, y sobre todo que dé impulso a estas islas y a sus 21 municipios con sus 21 agrupaciones y los militantes. Volvemos a sentirnos orgullosos de estar en el Partido Socialista y compartir en Gran Canaria ser la primera fuerza. Muchas gracias, y te animo a avalar y te animo a votar en este proceso maravilloso, democrático, que va a dar muy buen acierto. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Alejandro Ramos, precandidato del Partido Socialista. Muchísima suerte para este proceso de recogida de avales. Gracias y suerte para ti y para tu equipo. Espero que la entrevista con Alejandro Ramos, precandidato del PSOE a nivel insular para la isla de Gran Canaria, haya sido de su agrado. Recordamos que esta entrevista es colgada en nuestro Facebook de Canal 13 Digital. Muy buenos días, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.